igual no es mi hija. Hace un tiempo que estamos detrás de una banda de delincuentes que cometió varios ilícitos. Son nuestros hijos. ¡Mira, loca! ¡Mira, míralo ahora! ¡No sé qué me contó, mamá! ¡No sé, pero yo te puedo explicar! ¿Cuántas veces te cagaste de risa a mis espaldas? Yo puedo hacer que no pises una sola comisaría, pero en ese camino te vas a tener que llevar a alguien puesto. Y a lo mejor esto sirva para que me pueda acercar definitivamente, Ezequiel. No puedo entender lo que hiciste, Ezequiel. ¡No puedo entender! Está bien, mamá. Yo me voy a ir de la casa, pero no me pidas que me olvide de vos. Eso no va a pasar. Necesito pasar a darles un beso y a despedirme. Dos minutos nada más. Pasamos dos minutos por el local del chino y nos vamos. Te voy a extrañar. Hasta que lo remín parió. ¿Pasó algo? No, no lo puedo creer. Chicos. ¿Qué pasó? ¡Policía, todos con la mano en la nuca! ¡Todos con la mano en la nuca! ¡Vamos acá! ¡Agarrá lo que hay en la cabeza! ¡Todos quietos! Entonces, dale para adelante, no. Que ya me ganaste al llegar. Y es larga y entre vos y yo, y estamos tan confundidos y alternamente unidos. Déjame y explicarte y entrar en razón. Si el tren sigue girando, vamos, vos y yo, átame. Que la noche no va a llegar y la música me va a tentar. Y entonces dale para adelante, no. Ya me ganaste al llegar. Poné un disco que los planetas en algún momento se van a juntar. Nombre, edad, ocupación. Giovanni Burgos, 23 años y no tengo trabajo. Doctora, mi novia está embarazada. Sí, ella es inocente, no tiene nada que ver con esto. Por favor, sáquenla acá. ¿Y quién es tu novia? Camila Forte. Tengo 22 años. ¿Te vio un médico? Sí, anoche. Bien. ¿Estás en condiciones? ¿Te sentís en condiciones para declarar? Sí. ¿Cómo fue que vos y tus amigos llegaron a la casa de Abel Guzmán? Pues anoche estaba trabajando en la fiesta de un boliche al lado del río. Estábamos todos. Y el chino acababa de llegar de Boston. En un momento de la noche, alguno de los chicos... M. Lo llama a la hermana. Y le dijo que tenía un problema. Por favor, te lo pido. Y ahí fue cuando se pudrió todo. Lo conocí en una fiesta. Empezamos a bailar y después de un rato nos fuimos a su casa. ¿Cómo? ¿Te gusta? Repetime el nombre de la persona con la que te fuiste. Guzmán. Abel Guzmán. Cuando llegamos a su casa, hola. Nos estaban esperando dos amigos de él. Hola, ¿cómo estás? No sé, intenté ponerle onda. ¿Ustedes van a salir? Tratar de no pensar lo peor. No sé, estaba asustada también, pero no tardé mucho en darme cuenta que algo estaba mal. Tengo entendido que no llegaron a concretar el abuso. ¿Cómo que no? La manosearon, se le cagaron de risa. Chiquita. No le dejaban irse. ¿No es abuso? ¿Y tu hermana? Yo no estuve esa noche con ellos. ¿Pero sabes lo que pasó? Sí. Él me llamó llorando y los chicos fueron a buscarla. Si no se escapaba, esos hijos de puta la mataban. Johnny y los chicos fueron a buscarme. ¡Dale, forrito! ¡Abrí! Estaban... ¡Llegó el delivery! Enfadados. Y yo también. ¿Y por qué destrozaron la casa? Porque cuando fuimos a buscarlos, no los encontramos y no íbamos a dejar que esos hijos de puta se las llevaran de arriba. ¿Sos hija del comisario? ¿Por qué no lo llamaste? Porque en ese momento yo estaba transicionando y mi papá no lo sabía. Me daba mucha vergüenza que se entere, que lo sepa. ¿Dónde mierda está la billetera? A ver, decime. Vivi, calmate, por favor. ¿Cómo querés que me calme? Camila procesada, Camila embarazada, toda esta mierda pasó delante de mis ojos y yo no me di cuenta, Juan. Por favor, decime algo, nene. ¿Qué querés que te diga? Hago lo que puedo. ¿Vos te estabas haciendo con la...? ¿Vos lo sabías? ¿Vos te estabas escapando con ella?
Es lo único que se me ocurrió para cuidarla. ¿Por qué no lo lograste? Íbamos camino al aeropuerto y Angie insistió en que quería despedirse de sus amigos. Y bueno, estuvimos a 2 minutos de lograrlo. Ay, lo lamento tanto. Sí, yo también. Ok, hagamos una cosa. Pensemos que todo esto va a salir bien, ¿eh? No es tan fácil. Es ¿sí? peor de lo que pensás. ¿Qué es peor? Es peor. No tienen antecedentes, robaron nada más. No fue solo eso, de verdad. Aparte de robar, son responsables de la muerte de Abel Guzmán. Ay, no, para. ¿Es así? No, para. Angie me lo confesó. Parece que Abel Guzmán los tenía apretados, los obligaba a delinquir y en una situación límite, Guzmán los estaba apuntando con un arma y bueno, uno de los chicos los mató. No me dijo quién. Se están cubriendo entre todos. Ni siquiera Angie me dijo que si ella lo hizo o no lo hizo. ¿En qué mierda estaba pensando Camila? No, seguramente no pensaban en nada. ¿Por qué no pensó en ella? ¿No pensó en mí? No estaban pensando, no sabían lo que hacían. Son errores. ¡No, error! Para. Tipo, ¿me vas a decir que es un error? Yo también estoy enojado. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿De verdad qué vamos a hacer? Está metido en una muy pesada. Lo único que podemos hacer es no soltarle la mano. Ay, por favor, esto es culpa tuya. Esto es culpa mía por ser borracho, por no poner un puto límite. No se trata de culpa. Yo ya pasé por eso. No se trata de culpas. Se trata de pensar en qué vamos a hacer ahora. Están en una muy pesada y se les viene una peor. No podemos pensar en quién tiene la culpa, sino en qué vamos a hacer. Y tenemos que estar firmes y acompañar con amor. Ay, dale, que con amor, ve. Juan, pero es así, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer yo con un nieto metido ahí adentro? Decime. Vayamos a la fiscalía, lo único que se me ocurre. Por lo menos ahí vamos a tener novedades de primera mano, ¿no? Vamos, Juan. ¿Sabían que había plata en la casa? No teníamos idea. ¿A dónde fueron después que salieron de la casa de Guzmán? Es importante que colabores, Ángeles. ¿Cómo pasaron de destrozar la casa a robar la plata? Queríamos justicia, doctor. Destrozar la casa y robar la plata era la justicia que ustedes buscaban. Sí. No teníamos ni la más puta idea en lo que nos estábamos metiendo. Para... Vos no tenés antecedentes. ¿Por qué no llamaste a la policía? ¿Para qué? ¿Para que se nos caguen de risa? ¿Para que nos digan que no fue nada, que no fue un abuso? ¿Quién encontró la plata? No me acuerdo. Después, cuando en frío pudieron pensarlo, ¿por qué no la devolvieron? Ahí estamos. Mi papá se estaba muriendo. ¿Se le ofrece algo más, señor? Teníamos que pagar un tratamiento muy caro en Boston. Mira vos. Y yo no tenía cómo pagarlo. ¿Y qué hiciste con tu parte? Se la di al chino para completar lo que le faltaba para el tratamiento de su papá en Boston. ¿Qué quería Abel Guzmán de ustedes? Ustedes van a trabajar para mí. Que trabajáramos para él. Quemarnos la cabeza. Eso quería el hijo de puta. Cuando se pongan de acuerdo, les voy a pasar las coordenadas para que revienten un... Pensamos que solo quería cobrarse lo que hicimos esa noche en su casa. Pero no. Quería mucho más que eso. Y después cada uno para su casa. Cada vez que terminábamos un robo para él, en vez de soltarnos, nos decía que era el último. Nos extorsionó siempre con el video que usted vio. ¿Se acuerdan de esto? Era una cámara de seguridad que estaba escondida en la casa. Y siempre que podía nos amenazaba con que iba a mandar ese video a mi mamá, al comisario Córdoba o al juez Cardone. Ahora van a quedar en manos de la justicia. No se lo mandes, por favor. Enviado. No. Nos manejaba su antojo, como si fuéramos títeres. Y además de robar, ¿qué más les pidió? Nosotros no lo sabíamos, pero desde el principio, el plan de Abel era que uno de nosotros matara a su padre. ¿Quién carajo iba a sospechar de un pibe común? No. Según él, nos estaba preparando para terminar el trabajo que él nunca pudo hacer. Yo entré a la banda por caprichosa. Mi hermano no quería saber nada con que yo esté metida en todo eso. Bien, soy tu hermana. No estoy todo el tiempo pendiente a ver qué haces. Pero yo insistí porque tenía miedo de que los mataran. Conozco a tu madre hace muchos años. ¿No se te ocurrió pensar en algún momento de todo este raíz delictivo en cómo ella podía sentirse con todo esto? Todo el tiempo. ¿Y por qué no paraste?
porque no pude y no sabía comer. La cosa viene complicada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Seguir los pasos de la justicia. Escúchame, estos pibes están en el horno, Lorenzo. A mí lo demás me importan un carajo, pero está Diego, Ezequiel. ¿Diego? ¿Ezequiel qué? ¿Diego y Ezequiel qué? Pero, ¿vos sos consciente de lo que hicieron? ¿Vos querés que yo te lo enumere? Mataron a un tipo, Samuel. Robaron casas. Robaron un banco. Robaron obras de arte. ¡Me robaron a mí! Hay dos perejiles presos por culpa de ellos. Un periodista muerto que los estaba investigando. Se nos cagaron de risa en la cara durante 6 meses. No te vengas a hacer la Carmelita descalza conmigo. Tienen 22 años estos pibes. 2 años más de lo que tenía Robledo Puch cuando lo metieron en cana. ¿Vos sabés lo que hacíamos nosotros cuando teníamos 22 años? ¿Querés que te lo recuerde? A nosotros no nos agarraban, querido. Escúchame. El tema de los Afano lo podemos pilotear. Y la que mató al periodista ya la tenés en cana, confesó. El hijo de Guzmán no era un bebé de pecho, vos lo sabés muy bien. Él y el padre eran 2 oretes. Nosotros si podemos ordenar una pericia psicológica, te demuestre. Cortala, Samuel, te conozco. No me dé más vuelta. Si estás diciendo esto es porque alguna solución maquinaste. Dale, largala. Carguémosle todo a Negrito este de Giovanni y asunto terminado. ¿Sabés cómo sería nuestra vida con ellos presos? Te caería toda la prensa encima. Yo ya tengo la prensa encima. Bueno, liberémoslos. Liberémoslos. Después, si no le queremos ver la cara, le pegamos una patada y que se vayan a vivir a España. De la única manera que yo puedo hacer algo por esos pendejos es si me devuelven la guita. Yo quiero mi plata de vuelta. Y si no, que les caiga el peso de la ley a todos. No me hagas esto. A mí, ¿sabés todo lo que tengo ahí afuera esperando defenestrarme? Todos los mismos que están ahí afuera por vos están por mí, Samuel. Ellos están viendo cómo yo actúo con mi hijo. Esto tomó estado público, querido. La justicia es ciega y la ley es igual para todos. Como si alguna vez te hubiera importado la ley. A ver, Guzmán siempre se la agarraba conmigo. Yo la plata ya me la gasté, loco. Me trataba de negro, de villero, de boludo. Él me hizo buscar a los 2 perejiles que tienen presos por esta causa. ¡Hijo de puta! Y eran mis amigos. ¡En cana por tu culpa! Me dijo que en 2 días lo soltaba. Y después me cagó. Porque así era siempre con Guzmán. Nos prometía algo y nos cagaba por atrás. No me estás entendiendo, Guzmán. Termino yo. Después venía, se hacía el pobrecito. ¿Estamos? Y de nuevo lo mismo. ¡Basta, Guzmán! ¿No te das cuenta que no servimos para...? Se arruinó la cabeza. Si ustedes no sirven para un carajo. Todo el tiempo nos tenía amenazado con algo. ¿Qué va a pasar con nosotros, señor? Vos no te preocupes por eso ahora. Seguí contándome. ¿Qué vino después de robar la casa de los Aromos? Nos pidió que robáramos un expediente. ¿De dónde? De la casa del juez Cardone, de mi papá. En su escritorio estaba el expediente que tenía la causa de muerte de la mamá de Guzmán. Creo que se llamaba Bárbara Elizalde. Pero esa causa había sido cajoneada hace años. La tenían ahí. Porque supuestamente tenían las pruebas que condenaban al Tata Guzmán de haber asesinado a su esposa. Ahora, si el Tata Guzmán y Cardone fueron cómplices para frenar la causa, yo no soy quien para contestar eso. Así que usted saque sus propias conclusiones. ¿Qué pasó con el expediente, Elizalde, una vez que lo sacaron de la casa de Cardone? Lo teníamos que llevar a la casa de un juez, Álvaro Zambrano. Cuando entró a su casa, nos vio, se asustó, el tipo se infartó. Y cuando nos dimos cuenta que estaba muerto, no supimos qué hacer. Entonces nos tomamos el palo. ¿Quién mató a Abel Guzmán? ¿Quién lo mató, Camila? Habla. ¿Quién fue? Te hice una pregunta, Diego. ¿Quién fue, Ángeles? ¿Quién lo mató? Jonathan. Bruna. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Tus amigos hablaron. Sabés que esto complica más tu situación. Por
pedido de la fiscal Quiroga, los jóvenes acusados tanto de robar como de asesinar al hijo del empresario sindicalista Tata Guzmán, y acusados también de un rey delictivo como pocas veces se ha visto, son trasladados desde la fiscalía. La denominada banda de los Chetos. ¡Ay, mira esa carne tiernita, rubiecita! ¿Estás triste? ¡Vení que te animo! Nos vemos en la ducha, ¿eh? Me espera en la ducha a las cuatro juntas, ¿sabes cómo le doy? Mirá qué nena, mirá qué nena. ¿Sabés cómo van a madurar acá, mami? Nosotras éramos rubias. ¡Qué tiernita! Siento como si estuviese viendo una película, no entiendo. No entiendo por qué nos está pasando esto. No, y encima hacen pasar al hijo de puta de Guzmán como si fuera una víctima. Los van a odiar. Toda la gente los va a odiar. Yo no sé por qué no me la llevé. No sé por qué le hice caso y la dejé pasar a saludar a sus amigos. Yo no pienso quedarme con los brazos cruzados. Y espero que ustedes me ayuden a sacar a los chicos de este embrollo. Porque me imagino que no querrán que Angie se coma 25 años de cárcel, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que se puede hacer? Entre nuestros hijos hay uno que no tiene nada que ver con el resto. ¿Seguís pensando lo del chino? No. El chino no es santo de mi devoción, pero él en el grupo tiene mucha banca. Me refiero a este otro chico, Giovanni. ¿Ustedes lo conocen? ¿Qué hay con él? Tenemos que hablar con los chicos y convencerlos de que lo señalen a él como el autor del homicidio del hijo de Guzmán. ¿Pero él lo mató? No, yo qué sé que lo mató. ¿Pero qué importa eso ahora? A ver si me entienden. Si logramos cargarle el muerto, para mí va a ser mucho más fácil manejar las acusaciones. Y puedo hacer que tanto Angie como Diego salgan más rápido. Este chico tiene todas las fichas puestas, Majo. Si logramos que los chicos lo señalen, para mí va a ser muy fácil convencer al juez de que es culpable. La JETA lo condena. Es así. Estamos hablando de una pena no menor a 20 años. Yo voy a ir por todo. ¿Y ustedes? ¿Qué están dispuestos a hacer por su hija? Ey, mírame, por favor, boludo. Johnny, mírame, amigo. No me ahogo, chino. No te ahogas, no te ahogas. Respira conmigo, por favor, dale. Ahí está. Tranquilízate, por favor. Tengo miedo. ¿De qué tenés miedo? No pasa nada, ya está. Vamos a morir acá. No te vas a morir. Vamos a morir acá. Nadie se va a morir. Ey, escúchame. Vamos a morir todos. No se va a morir nadie. Johnny, tienes que ser fuerte acá. Vamos a morir todos. Amigo. Me lo quería ir a la fiesta esa noche. Me lo quería ir. Bueno, yo la convencí. Está bien, ¿cómo íbamos a saber, amigo? No pasa nada. A todos. No, yo quisiera buscar a esos grandes tipos. Yo quisiera buscar a esos tipos, chino. Johnny, calmate, por favor, te lo pido, calmate. Todos tomamos nuestras decisiones, por favor. Dale, ey. Siento que no, chino. Te vas a ahogar. Siento que voy a... Chino. ¿Qué querés? No te vayas. Por favor. Amigo. No me dejes solo, chino. Voy a buscar a alguien. Tenés que ir a la enfermería. Tranquilo. Ahí vengo. Dios, esto es una tortura. No voy a aguantar ni dos semanas acá adentro. Pues no bajas un cambio, hermano. Tu viejo te va a sacar de acá. No lo conoces a mi viejo. No lo conozco, pero no le sirve para su imagen, boludo. Es obvio que la va a querer limpiar, pero no le sirve tener un hijo en cana al chabón. A ver, pensá. Si el tipo es capaz de meter a su propio hijo en la cárcel, ¿qué te pensás que es capaz de hacer como abogado? Cualquier cosa. Bueno, boludo, no puede ser tan solete, hermano. ¿Tan así es? Sí. El fiscal me preguntó quién mató a Guzmán. ¿Sabías? A mí también me preguntó. ¿Qué elegiste? Nada. Eso se muere con nosotros. Quédate tranquilo. No, Samuel, me parece un disparate lo que estás proponiendo. Y Juan piensa lo mismo, ¿o no? Ni Juan ni yo vamos a transar con una cosa así. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Primero por mi conciencia, porque yo no podría volver a dormir sabiendo que condené a una persona que ni siquiera sé si es culpable. Y segundo por mi hija, porque la conozco y sé que ella no aceptaría una cosa así. ¿Qué sabes que haría tu hija? Se cargó un tipo y cometió 50 delitos más, por si no te acordás. Además, ¿querés que te explique lo que le pasaría adentro a una chica como ella? Pará de psicopatearnos, Samuel. Pará. Estoy tratando de encontrar una solución que nos convenga a todos. Bueno, pero tiene que haber otra solución. No, no hay otra solución. Si no, ¿vos crees que yo te estaría proponiendo esto? A mí tampoco me gusta apelar a este recurso, pero es lo que tenemos a mano. Abrí los ojos, Juan. Vos sos un tipo inteligente. Tratá de convencerla. A veces hay que bandearse un poco para conseguir justicia. A mí me queda clara tu propuesta. Estamos en el mismo barco, ¿eh? Nuestros hijos están presos. Y se los va a acusar de asesinato, entre otras cosas. La única forma de hacerlo zafar es hacer lo que les estoy proponiendo. Acabo de recibir una información de Márquez. Sé quién hizo la denuncia para que detengan a nuestros hijos. ¿Quién fue? Cecilia, la mujer de Cardone. Ella presentó el video y radicó la denuncia para que los detengan. Por favor, no. La verdad es que no sé qué se puede hacer. No sé si hay otra opción para que Angie quede en libertad. ¿Vos hablaste con Eugenia? No hablé con Eugenia. ¿Pero qué haces? ¿Te estás yendo? ¿Estamos hablando? No estamos hablando. Vos estás hablando. ¿Y sabés qué pienso, Juan? Que te acordaste un poquito tarde. Porque sos el único que podría haber evitado toda esta tragedia. ¿Y qué preferiste? Quedarte callado y cubrir a tu hija. Pará, ¿vos escuchás lo que está diciendo? Sí, sé muy bien lo que estoy diciendo. Preferiste hacerte el padre copado, el padre buena onda. Y no estoy hablando solamente de ahora, ¿eh? Estoy hablando cuando pasó con Zambrano, que también la cubriste, porque si hubieses hecho algo en ese momento, todo esto no estaría pasando. ¿Ah, sí? ¿Y qué tenía que hacer? Hacer que se entregue. Lo de Zambrano fue un accidente, ¿no? Entraron a la casa. Bueno, está mal, eso no lo voy a discutir, pero le hubiesen dado una condena mucho menor. Yo fui preso por eso y ella me juró que se terminaba ahí. ¿Y a vos te parece que eso está bien? ¿Que eso es un buen ejemplo para ella? ¿Qué mensaje le estás dando? Hacé lo que quieras. Hacé total, papá te banca todas, ¿no? Yo le creí. Ella me dijo que se había terminado, que no se juntaba con esa gente. ¿Qué tenía que hacer? No sé por qué siempre tengo la sensación de que algo más podrías haber hecho. Seguramente. Sí. Algo más podía haber hecho. Seguramente lo podía hacer mejor. Ahora, ¿vos te pensás que sos la única que hace todo bien acá? Nuestra hija está por ir presa. No sé si te das cuenta de eso. No sé cuántos años se va a comer. Puede ser que no sirva de nada todo lo que te estoy diciendo. ¿Pero a vos te parece que no sirve echarnos la culpa? No. Me parece que no, ¿no? No, bueno, te estoy diciendo lo que siento, Juan. Bueno, por ahí hay que evaluar la propuesta de Samuel. ¿De verdad? ¿De verdad te parece que está bien lo que propone? Si ustedes lo llegan a hacer, yo me voy a encargar de decírselo a la fiscal. Yo misma. Yo sé que es injusto, pero ¿vos querés que nuestra hija vaya presa? ¿A vos te parece que yo quiero que mi hija vaya presa? No, claro que no. Pero lo que propone este tipo me parece un abuso. Un abuso de privilegios. Y que vos lo sigas pensando, yo no lo puedo creer. No tiene ni sal esto. Cami, no está tan mal. Próbalo. No tengo hambre. ¿Ustedes vieron cómo nos miraban cuando llegamos? ¿Todo lo que nos dijeron? Sí, te pido que hagas de cuenta que no están, que ni las mires, por favor. Amiga, la manzana por lo menos tenés que comer algo. No llores. Que nunca pensé que íbamos a estar en un lugar así. Bueno, por lo menos estamos juntas, ¿no? Nos pudimos cuidar entre nosotras. ¿Por qué nos vamos a cuidar, M? ¿No le viste las caras que tienen? Nos van a comer crudas, boluda. ¿Qué pasa que no comemos? ¿Eh? ¿Están apretadas acá? ¿Quieren ir al comedor con las otras? Miren que esto es todo lo que hay, ¿eh? No me pasa la comida. Bueno, que te pase. Acá no se tira nada. Te está diciendo que no tiene hambre, nada más. ¿Y vos qué sos, la abogada? Se lo estoy diciendo bien. ¿Que la va a obligar a comer a lo que no quiere? Luna. No, ya está, no. ¿Vos viste cómo le está hablando? Señora,
Mi amiga está embarazada, está con náuseas. Y solamente le dijo que no quería comer nada más. Vení, chiqui. Vení, vení que te presento a la bocona del grupo. Y llévatela, llévatela si se refresca un rato. ¡Se calla! Vos, rubia, cuando vuelva a pasar quiero ver ese plato vacío, ¿eh? ¿O te crees que esto es un hotel 5 estrellas? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces así? ¿Así cómo? Así, toda deprimida, desgarbada, derretida en el sillón. Yo entiendo que lo de Zeta fue como un cadenazo en el medio de los dientes, pero imagínate cómo debe estar Eugenia. No. Eugenia, que es su propio hijo, que es su propia sangre. Pensá en ella. No tengo energía, Dora. Bueno, búscala la energía. Somos sus amigas. Ella tiene que sentir que tiene una espalda en donde tirarse. Así que vamos, arriba. Métele onda. Dale, dale. Eso, con energía, una sonrisita. Bueno, un poquito bueno, mejor. Bueno, tanto no puedo, tanto no puedo. ¿Cómo tanto no puedo? ¿Vos la escuchaste a Eugenia decir tanto no puedo cuando vos tuviste semejante quilombo con Cardone? ¿La escuchaste? No. No. Ella te contrató ella misma para hacerse cargo de vos, para que no te cagues de hambre. Así que vamos, arriba, mentalizate, pensá en la canción Color Esperanza, hacé lo que quieras, pero arriba, dale. Puse la cafetera. Dora, por me favor. Hace mierda, está hecha pelota, boludo. Por favor, Dora. Bueno, atiendo. Por favor, Dora. Por favor. Por favor, Dora. Perdón. Permiso, buen día. Cecilia, gracias por venir. No tengo mucho tiempo. Bueno, acompáñame. Que no exagere, que me arriba los ánimos. No te pude contener. ¿Y Amé? ¿Lo pudiste ver? ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Y las demás? ¿Cómo pudieron hacerme esto, Johnny? Te lo hicimos a vos. Ah, ¿no? Ah, ¿no? Mira. 6 meses estuvieron mandándose cagadas. 6 meses tuvieron para pensar lo que estaban haciendo. Me cagaron la vida, Johnny. Me cagaron la vida y se la cagaron a los otros padres. ¿Cuánto tiempo nos van a dar? ¿Vos qué crees? Hay un muerto, hijo. Necesito que me lo recuerdes. Sí, necesito recordártelo porque es fundamental para darte una respuesta. Decime quién lo mató. ¿Quién lo mató, Johnny? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué quieres saber quién lo mató? Porque es importante. Si tenemos un autor material, es una cosa. El resto pueden ser simplemente cómplices. Decime quién lo mató. ¿Fuiste vos? Y si no fuiste vos, estás encubriendo a un asesino que los está arrastrando todos a la mismísima mierda. ¿Por qué decís eso si no conoces a mis amigos? ¡Cállate la boca y escúchame! ¡No los conoces! ¡Cállate la boca! Te estoy hablando como tu padre. Por ahí parezco un cana duro, pero te estoy hablando como tu padre. A ver si lo entendés. Si me decís quién es, les van a conmutar la pena, les van a bajar la pena. Necesito que me digas quién es, porque si no, te vas a quedar acá adentro. ¿Te gusta quedarte acá adentro? ¿Querés estar acá adentro? No, entonces habla, hijo. Habla, por favor, te lo pido. 20 años. Te la vas a pasar acá adentro. Vas a salir a los 45. ¿Eso es lo que querés? No vas a hablar. Tu hermana está bien. Las otras chicas. Ábranme, por favor. Ey, 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 ey. ¿Qué pasa?
Mírame, 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 mírame. Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo, Johnny, estoy acá. Respira, 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 respira. ¡Guardia! Respira, tranquilo. ¡Guardia! Bueno. Acá estoy. Sí. Sé que fuiste vos que le mandaste el video al comisario Ricci y que hiciste la denuncia para que detuvieran a Ezequiel. ¿Hice mal? Por lo que te conozco, siempre fuiste una mujer muy justa con la ley. Ezequiel es un delincuente. ¿O porque tu hijo tiene algún tipo de privilegio, Eugenia? No, él ya está detenido. Porque yo accioné. Porque si fuera por vos, fuiste corriendo a Lorenzo a pedirle que le salvara la vida. Simplemente quería esperar a que... ¿Esperar a qué? ¿O estabas haciendo tiempo para sacarlo del país? No, no, no. No, nada más lejos que eso. Entonces no entiendo que había que esperar. Sí. ¿O estabas esperando a ver si podían revivir al hombre que mataron él y sus amigos? Imposible eso. Ezequiel, te repito, es un delincuente y tiene que pagar. Sí. El error que cometió tu marido hace 23 años se transformó en un delincuente. ¿Te hace feliz, Cecilia? ¿Qué te pasa? ¿Sentís que ya me ganaste? ¿Que sos mejor que yo? ¿Qué más te hace falta para ser mi mierda? Siempre fui mejor que vos. Por algo Lorenzo me eligió a mí y se quedó conmigo. Igual él y yo ya no tenemos nada que ver, nos estamos divorciando, así que... Cualquier reclamo, hacéselo a él. Yo nunca me metí con tus hijos. Nunca. ¿Qué te pasa con Ezequiel? ¿Por qué lo odias tanto? ¿Qué te hizo para arruinarle la vida así, de esta manera? Vos le arruinaste la vida. No lo supiste educar. Martín adoraba a Ezequiel. Y su sueño era que las dos familias se unieran para tenerlo más cerca, porque ella lo sentía como un hermano. ¿Cómo pensás que hubiera tomado esto que estás haciendo ahora? ¿Qué te pasa, Cecilia? ¿Ni el dolor de la muerte de tu hija te hace ser más empática conmigo? ¿Empática con vos? ¿Con vos? Sí. ¿Y vos fuiste empática conmigo? ¿Pensaste en mí, Eugenia, alguna vez? ¿Pensaste en mi hijo recién nacido? ¿Vos sabés las noches que yo pasé cuando me enteré que Lorenzo iba a esperar un hijo de su amante? ¿Sabés lo que me hiciste sufrir? Empática con vos. Estás cosechando lo que sembraste, Eugenia. Me tenés repodrida, desubicada. Dora. ¿A qué venís acá? Dora, por ¿a qué favor, venís? Por favor, siempre retírate, fuiste una mantenida, Dora. Y una cornuda por consciente. Dora, y si Lorenzo no se quedó con Eugenia, fue porque Eugenia le metió una patada en el orto y se fue a tomar sopa a tu casa. Basta, Dora, vamos. Y tengo más, Dora. ¿Eh? ¡Tengo más! Dora. No esperaba de vos y del entorno que está con vos. Adiós. Entonces dale para adelante, no, que ya me ganaste al llegar. Pone un disco que los planetas en algún momento se van a juntar. Entonces dale para adelante, no, que ya me ganaste al llegar. Me dijeron que la tengo. Quería ver a Camila y... puse algunas cositas y le llevo algo, otras para el aseo. Vamos juntos, yo también tengo cita para ver a Angie. ¿Vos querés decirme algo? ¿Me conoces? ¿Te vino a ver Cábana? ¿Por qué? Habló con Majo y conmigo y nos hizo una propuesta. Él nos pidió que intentemos convencer a Angie para que diga que el responsable de la muerte de Abel Guzmán fue Giovanni. ¿Fue Giovanni? No lo sé. No lo sé, pero él dice que es la única manera de que nuestras hijas salgan en libertad y que Giovanni no tiene a nadie. Así que sería el menor costo posible. No, discúlpame, Juan, eso es un horror. Lo sé. Es un horror. Por ahí no tenemos que ir. Lo sé, pienso igual que vos, pero también pienso en mi hija y
Y si esto ayuda, no sé, yo soy capaz de hacer cualquier cosa. No, no, no. Escúchame una cosa. Majo, ¿qué dice de todo? Y no está de acuerdo. Ella no está de acuerdo. Ella dice que nuestra hija tiene que pagar su condena, pero vos, ¿qué harías? No tengo la menor idea, porque cuando pienso que Camila va a estar 20 años metida ahí adentro y cuando salga su hijo va a tener la edad que ella tiene ahora, no tengo la más puta idea que se hace en estos casos. Porque qué mierda hizo uno de mal para no darse cuenta que todo esto estaba pasando delante de nuestros ojos y nadie se pudo dar cuenta. Baby, durante favor, cuánto favor, tiempo hicieron favor. Todo esto y nadie se pudo dar cuenta. Basta, no culpa, puedo pegar un ojo. Basta de culpa, Vivi. De verdad, basta. Ellos no sabían lo que estaban haciendo. Nosotros tampoco sabíamos qué era lo que ellos hacían y por eso no pudimos ayudarlos. Pero pensemos ahora. ¿Qué vamos a hacer con nuestras hijas encerradas? No nos queda otra. Estamos en esta. ¿Vos estuviste acá en algún momento? Un par de veces. Acá vivían Bruna, Giovanni y el chino. Pero esto está a nombre de Diego Cabana. ¿Qué hacían todos viviendo acá? No sé. Debe ser porque son amigos. Flor de aguantadero tenían, ¿eh? Sí, está lindo. Buen día, doctor. ¿Cómo ¿Sí? ¿Encontraron algo? No, todavía no encontramos nada. Comisario, encontramos algo. A ver. ¿Qué es eso? Es una puerta camuflada que tiene un sistema de cerraduras electrónico. Y ábralo, ¿qué hace? Ábralo, rompa todo. Dale, abrí. Mi autorización, rompa. Abrí. Entendido. Acá deben tener toda la plata. Y por la cantidad de robos que hicieron, debe haber una millonada ahí adentro, ¿eh? Entre la plata que debe estar ahí, la que me robaron a mí, con eso los tenemos. No puedo creer que vos ibas a dejar que esto quede en la nada. ¿Qué tiene Eugenia que cualquier boludez que te pide le das bola? Cállate la boca. Haceme el favor, cállate la boca. Lo que tenés es estrés. Ya te va a hacer efecto de calmante y te vas a sentir un poquito mejor. ¿Eh? ¿Te puedo pedir un favor? Sí. ¿Puedo hacer una llamada? No. Me comprometés. Por favor. Necesito hablar con mi familia. No me comunico con ellos desde que entré acá. Y siento que estoy así porque no puedo hablar con ellos. Por favor. Es un minuto. Un minuto. Y habla bajito. Que no te escuche. Yo voy a ver allá. Tía. Hola, Jonito. ¿Sos vos? Ay, no sabes la angustia que tengo, mi amor. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, tía. No te preocupes. No tengo mucho tiempo para hablar, pero... Te quería pedir perdón. ¿Perdón por qué? Si vos sos inocente. Tía. No te preocupes, Jonito, que tu papá va a contratar a los mejores abogados para que vos y Emanuel salgan lo antes posible. Es un tremendo error. Vas a ver que vas a salir. Gracias. Te quiero mucho, sos muy linda. Ay, sí, precioso. Yo también te quiero. Viste que te mandé una ropa y los chocolates que te gustan a vos. ¿Te los dieron? No. No me lo dieron todavía. ¿Pero cómo que no? ¿Será posible? Bueno, viste cómo es, por ahí me lo dan en unos días. Yo voy a ir a verte, Jonito. Solo que estoy juntando fuerzas, ¿sabes? No hace falta, tía, no vengas. Es un lugar horrible este. Te va a hacer mal. Y además, como dijiste recién, yo no voy a estar mucho tiempo acá adentro. Claro, tenés razón. Mejor nos vemos en casa. En poco tiempo vamos a estar comiendo juntos y en familia. Sí. Sí, mi amor. Te estoy esperando en casa. Gracias, tía. Va a estar todo bien. Gracias. Te agradezco mucho lo que hizo. Es un montón. Bueno, ahora recostate, calmate, ¿eh? Yo enseguida vengo.
entonces dale para adelante, no, que ya me ganaste al llegar. Con el bebé vos sabés lo que pasa. No. O lo dan en adopción a una casa de tránsito o se hace cargo un familiar directo. En este caso serías vos. ¿Sabías eso, no? Córdoba, está autorizado. ¿A dónde vas? Tranquilo. Va a estar todo bien. Algún descuido tienen que haber tenido. Están presos. ¿Te parece poca cosa? Pero no hablan. Si no encontramos algo que los incrimine de verdad. Acá encontramos algo, doctor. A ver. Encontramos este martillo con manchas que podrían ser de sangre seca. La policía volvió a allanar la casa de Diego Cabanaga. Encontraron el martillo con el que seguramente mataron a Abel Guzmán. Yo maté a Abel Guzmán. Para mí el grupo siempre fue lo más importante. Mis amigos, mi hermana, la chica que siempre quise. ¿Fue para defender a tus amigos, entonces? Sí. Te juro que no sé qué es, pero siento algo en el pecho como... como una angustia, como algo horrible, ¿no? No sé qué es. Johnny. Dale. Johnny. Ey. No. No, Johnny. Johnny se murió hoy. ¿Qué? Tu hermano se quitó la vida. ¿Cómo que se quitó la vida, papá? No. Te dejó una carta. M, sé que vas a estar muy triste cuando sepas lo que hice. Siento que por mi culpa todos están metidos en este quilombo y no lo puedo soportar. Ustedes siempre me dijeron que íbamos a terminar mal y yo no los quise escuchar. Antes de boletearse, tu amigo declaró ante la fiscal. Dijo que él es el responsable de la muerte de Guzmán. Desde que salvó la vida a todos. Tenía 23 años, hermano. ¿Qué le importaba comerse 20 años de cana? Bueno, no sé, boludo. Fue la decisión que tomó. Él decidió eso. Se sacrificó por nosotros. Se mató por nosotros. No nos queda otra que seguirla. Tenemos que seguir lo que él empezó. Ahora es M. Prométeme que la vas a cuidar y que no vas a dejar que se coma 20 años de cárcel. Tengo un hijo en la morgue esperando que lo entierren. Y una hija presa. Los chicos se equivocaron, es verdad. Pero yo no voy a dejar que pasen la mitad de su vida en la cárcel. ¿Quedó claro?